Luego voy a presentar un poco cuál es el impacto económico esperado del Internet de las Cosas y la ciencia de datos, y van a ver que las cifras son astronómicas. O sea, es muy probable que la industria, todas las industrias y los servicios estén girando alrededor de eso. Entonces, el dinero que va a mover es inmenso. Después voy a platicar muy brevemente sobre cuáles son las arquitecturas que se están utilizando para desarrollar cosas de Internet de las Cosas, cuáles son los elementos principales. Y luego, en este punto número 5, voy a hablar de cómo la ciencia de datos se relaciona con otras tecnologías como el cómputo en la nube o el cómputo en la niebla para dar soluciones tecnológicas. Y bueno, también soluciones, sobre todo a los problemas de escala, que son los más importantes o de los más importantes. Luego voy a hablar de algunas aplicaciones. De hecho, traje un video de una empresa. ¿Conoces una empresa que se llama Juan Venado? De tractores, John Deere. Bueno, entonces, John Deere tiene sus. Porque, por cierto, un profe de la UAM Azcapotzalco fue el que me enseñó a decirle Juan Venado a John Deere. Entonces, es un video de qué es lo que están vendiendo. O sea, además de tractores, cuál es los servicios que están vendiendo. También en aplicaciones les voy a hablar de una de las cosas que estamos desarrollando nosotros en el SIC y finalmente conclusiones. Algo pasó. Bueno, entonces, primero, ¿cuál sería la definición más básica de Internet de las Cosas? Bueno, la idea es poner capacidades de procesamiento y de comunicación en todas las cosas que nos podamos imaginar. De hecho, ya lo estamos viviendo día a día, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro reloj trae un montón de sensores y se comunica con nuestro celular, ¿no? También igual nuestros tenis traen sensores y los audífonos traen sensores. Entonces la idea es que todos los elementos de la vida diaria tienen capacidad de adquirir información, de hacer cierto tipo de procesamiento y después de comunicarlo con otros dispositivos. Entonces eso habilita un montón de cosas. La imagen que tenemos acá muestra una forma de estructurar las áreas de aplicación o las áreas en las que se trabaja en ciencia de datos e Internet de las Cosas. Entonces se habla de los mercados verticales y esos mercados verticales que están aquí, que son como agricultura, casas inteligentes, transportación inteligente, vehículos inteligentes, educación, comercio, industria y salud, son mercados, como dice ahí, son mercados verticales y como que son dominios de aplicación, ¿no? Son lugares en los que el Internet de las Cosas y la ciencia de datos están empezando a cambiar la forma en la que hacemos o resolvemos nuestros problemas. Más adelante voy a dar detalles, pero bueno, de algunos de ellos. Pero bueno, digamos que otra forma de verlo aquí es el mercado horizontal, que son todas las tecnologías que son horizontales a todos esos dominios particulares y donde están, por ejemplo, las redes de comunicación, los sistemas operativos de tiempo real para sistemas embebidos, los algoritmos para análisis de información a diferentes de escala, las tecnologías para almacenar datos masivos en la nube y todo ese tipo de cosas son las tecnologías que son horizontales. O sea, quiere decir que todas ellas tienen impacto hacia cualquiera de esas áreas de aplicación. Y bueno, entonces la otra cosa que muestra aquí esta imagen es que lo que se espera es que, digamos, por ejemplo, en una casa inteligente, cada vez haya más sensores que están monitoreando de manera precisa qué es lo que está sucediendo y qué cosas monitorea una casa inteligente, por ejemplo, su consumo de electricidad, su presencia, pero también puede modificar, por ejemplo, cada cuándo se bañan, a qué hora se bañan, cuándo consumen café. Y la idea es que con toda esa información, después, o ese cúmulo de información se pasa hacia la nube o hacia servidores, donde pueden hacer un análisis, por ejemplo, de la información particular de cada casa para hacer optimización del consumo individual. Pero luego también vamos a ver que el cúmulo de informaciones también se puede utilizar para hacer optimización de sistemas mucho más grandes, por ejemplo, las municipalidades.
por ejemplo, para a partir de cuáles son los patrones de generación de basura, optimizar los esquemas de recolección y cosas de ese estilo. Entonces, la idea es que fluye, por ejemplo, de los elementos particulares, un montón de información, y es una escala enorme hacia la nube, y la idea es que con ese cúmulo de la información en la nube se puede sacar inteligencia de esa información para después también hacer toma de decisiones. Entonces, lo que dice las flechas que tienen es hacia el centro tenemos datos crudos recopilados por los sensores, y hacia abajo tenemos información de toma de decisiones basado en el análisis de esos datos. Entonces, ahora que platique un poco a detalle de estos mercados verticales, va a quedar un poco más claro de las cosas que se pueden hacer. Bueno, entonces, como les platicaba, el impacto de estas tecnologías de Internet de las Cosas y la ciencia de datos, que se espera, por ejemplo, para el 2025, es tremendo. Este es un estimado bastante conservador que piensa que el dinero que se va a mover alrededor de estas tecnologías es de 2,7 a 6,2 billones de dólares. Pero estos son billones en español, no billones en inglés. O sea, son 6,2 millones de dólares. Entonces, es una cantidad tremenda. Lo que está puesto acá es para ese tiempo cómo se espera que esté repartida esa cantidad de dinero. Y como pueden ver, digamos que el área donde va a tener más impacto a más corto plazo es esto de salud. Y de hecho, este nuevo, ¿verdad? Ah, sí, ya se ve el puntito. Pero no controla. A ver. ¿Y no es de esos plug and play? Sí. Sí, también. Nada, me estamos esperando aquí. Es que el apuntador está. Es que eso no es. Ya le conecté otro. Nada más para que tuviera el láser. O a menos de que te pongan. Sí, tiene el láser también. ¿No tiene fila? Tal vez yo no les había. Bueno, entonces, como les platicaba, donde se espera que tenga el impacto más grande a corto plazo es en cosas de salud. Y de hecho, eso se da porque es donde más, o sea, actualmente ya tenemos un montón de aplicaciones, por ejemplo, para hacer monitoreo de nuestro ritmo, o sea, digamos que en base a las bandas o a los relojes inteligentes que monitorean nuestro ritmo cardíaco, nuestra respuesta galvánica, ¿qué otra cosa también monitorea? Bueno, pero esencialmente eso. La idea es que se espera que ya a muy corto plazo cambiemos el paradigma de medicina reactiva a medicina preventiva. Entonces, por ejemplo, únicamente para los padecimientos de síndrome metabólico, ¿cuáles son esos? ¿Qué es de lo que más padecemos los mexicanos? Exactamente, diabetes, hiperglucemia. O sea, que es los triglicéridos altos, la grasa alta y la azúcar alta. Entonces, en eso, por ejemplo, en México gastamos un chorro de dinero. Entonces, la idea es que con estas tecnologías y las aplicaciones que están relacionadas con ellas, la idea es empujar cada vez más hacia arriba en la edad
el momento en el que los vamos a padecer, con la consecuente ahorro de dinero. Pero digamos que ese es, digamos que nada más la punta de alza. Hay un montón de aplicaciones alrededor de eso en la que se puede, que va a tener un impacto económico. Otra de ellas es, por ejemplo, el monitoreo continuo. O sea, por ejemplo, hay muchos padecimientos o muchas de las enfermedades que cuando nosotros vamos al médico nos miden nuestros biomédicos, nuestros biométricos. Y entonces esa es una fotografía en el tiempo. Y en base a esa información es que el médico tiene que hacer su diagnóstico. La idea es que con estos sensores que traemos todo el tiempo, entonces vamos a poder también tener, y el análisis en base a algoritmos de aprendizaje de máquina, vamos a tener también una forma mucho más precisa de hacer diagnósticos. Y también va a tener un impacto grande. Vamos a ver también más, un poco más a detalle esto. Pero bueno, entonces, aquí hay otras más. Por ejemplo, aquí hay una rebanada que está bastante pequeñita, que es infraestructura urbana, que se espera que sea pequeña para el 2025, pero muy probablemente no, porque como les voy a platicar un poco más adelante, digamos, una de las formas que va a tener las ciudades para responder a los problemas del cambio climático es utilizar ciencia de datos e Internet de las cosas para optimizar todos sus servicios. Uno de ellos que les decía, por ejemplo, es el de la recolección de basura, pero también la distribución del agua, la generación y distribución también de electricidad. O sea, eso va a ser, digamos que una de las formas en las que las ciudades van a poder atacar a los problemas del cambio climático. Pero bueno, hay un montón, ¿no? Pero digamos, lo que quiero que se queden es que aun cuando esta es la fotografía que tenemos en este momento, o sea, esta proporción va a cambiar. Y bueno, ¿qué es lo que está empujando esos grandes mercados? Bueno, la cosa es, como les decía, es que cada vez más dispositivos incluyen ahora tanto elementos de procesamiento como de sensado como de comunicación. Entonces, por ejemplo, este es el número de dispositivos que están conectados al Internet. Este crecimiento exponencial se da un poco con el Internet de las cosas. Y, por ejemplo, aquí para 2020, que se espera que haya 50.1 billones, estos billones sí son en inglés, o sea, son 50 mil millones de dispositivos, es cuando, por ejemplo, el conector eléctrico tenga capacidad de sensar, o sea, qué tanto estamos sacando energía de un conector en particular, pero también las cerraduras, cada una de las luminarias y cada uno de los electrodomésticos. Entonces, la idea, como les decía, es que todas estas cosas, todas las cosas con las que nosotros interactuamos, van a recopilar información sobre su ambiente y sobre nosotros. Entonces, ¿eso qué da? O sea, nos da una forma de caracterizar de manera muy precisa cuáles son el estado de todos los ambientes, tanto de nosotros como persona, como de nuestros hogares, como de las industrias. Entonces, ese cúmulo de información como tal es valioso, pero se vuelve críticamente valioso cuando tenemos algoritmos de aprendizaje de máquina o algoritmos de análisis de datos, de los cuales nosotros les podemos detectar patrones y sacar inteligencia, ¿no? Podemos nosotros obtener información para hacer toma de decisiones. Y es donde muchos de los negocios relacionados con el Internet de las cosas están. Bueno, entonces voy a hablar un poco más a detalle de cuáles son las arquitecturas actuales que se están utilizando para esto. Aquí puse cuatro, de estas son cuatro arquitecturas, son cuatro propuestas distintas, y digamos también es una de las cosas que observamos cada vez que sale una nueva tecnología. O sea, hay varios grupos de investigación o varias empresas que tienen sus propias propuestas, pero bueno, digamos que lo que nosotros vemos es que de las principales problemáticas en el Internet de las cosas es que ahora debemos ser capaz de interconectar miles de millones a billones de dispositivos heterogéneos. Entonces, debemos de ser capaz de conectar a Internet de alguna manera miles de millones de dispositivos. Entonces, si se fijan, esto es un cambio paradigmático a la red, porque digamos que actualmente tenemos unos cuantos cientos de millones de computadoras conectadas
a internet, y casi todas ellas tienen a un humano en uno de los lados, ¿no? O sea, casi todas las computadoras que están conectadas a internet tenemos a uno de nosotros que está mandando información. La idea es que en este caso va a haber un montón de comunicaciones máquina a máquina, donde los dispositivos se van a conectar directamente, los dispositivos sensores se van a comunicar directamente con dispositivos intermedios o hasta la nube para mandar esa información. Entonces, digamos que uno de los retos científicos aquí, por ejemplo, es que necesitamos algoritmos que sean sublineales. ¿Qué les dice eso? ¿Qué les han dicho en sus clases de algoritmos? De complejidad sublineal. O sea, la complejidad de un algoritmo es el tiempo que se tarda en dar la respuesta dado el tamaño de, la entrada. Entonces, por ejemplo, si el tiempo que se tarda en dar la respuesta es proporcional a la entrada, al tamaño, entonces eso es lineal. Pero entonces, si se fijan, ahora si los algoritmos se tardaran, si ahora tenemos los algoritmos que controlan en internet, se tardaran un tiempo que es proporcional a miles de millones, entonces ese tiempo ya no va a, ya no va a ser funcional, ¿no? Entonces se requiere que los algoritmos, el tiempo de respuesta crezca mucho más lento que cómo crece el número de computadoras que están conectadas. Entonces esos algoritmos lineales es una línea de investigación que es bien interesante y que está relacionada con esto. Pero de hecho, si se fijan, es un poco loco, porque es un algoritmo que tiene que tomar información tomando en cuenta, digamos, millones de cosas, pero no tienes ni siquiera tiempo de ver al millón de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí hay mucho trabajo en algoritmos aleatorios o en no trabajar sobre los datos, sino trabajar sobre distribuciones de cómo se espera que esos datos se comporten. Bueno, entonces es una cosa. Pero digamos, ese es un problema de muchos. La idea de estas arquitecturas es que nos deben proporcionar una abstracción de esos problemas, ¿no? O sea, porque lo que queremos es otorgarle a los programadores o a los desarrolladores ya de este tipo de cosas una forma de concentrarse en su dominio particular del problema, ¿no? Y si yo quiero hacer, por ejemplo, una aplicación para salud, yo no tenga que preocuparme de que vamos a estar miles de dispositivos interactuando para un fin común, ¿no? Yo debo de poderme concentrar en eso. Entonces, digamos que lo que se está haciendo aquí o la investigación que se está haciendo aquí en las arquitecturas es ver cuál es la mejor organización para resolver ese tipo de problemas. ¿Cuáles son, o sea, en esas arquitecturas, cuáles son los elementos que están involucrados en el Internet de las Cosas? Bueno, digamos que uno de los elementos más básicos es la identificación. Y de hecho aquí hay un... es bien interesante, ¿no? O sea, digamos que hemos estado hablando que tenemos miles de millones de cosas generando datos, que son todos estos sensores del Internet de las Cosas. Pero digamos que lo primero que yo necesito es saber quién me está generando qué información, ¿no? Entonces, un esquema de se necesitan esquemas de direccionamiento nuevos para ese tipo de cosas. Y digamos que uno de los cambios paradigmáticos aquí es que ya no se aspira a tener identificadores únicos como en el Internet. Ven que en el Internet nosotros tenemos las direcciones IP, ¿no? Y ven que hubo un tiempo en que se nos acabaron las direcciones IPv4 y nos pasamos a las IPv6, ¿no? Pero bueno, de todas maneras las IPv6 no alcanzan para identificar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué creen que se necesita o que se haga ahora para identificar a los dispositivos sensores en un ambiente del Internet de las Cosas tan masivo? Pues realmente lo que vamos a hacer es que ahora ya no me van a interesar los sensores. Ahora lo que me va a interesar es la semántica de la información que está generando. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos aquí varios sensores en este cuarto, no me interesa las direcciones IP o las direcciones de red de esos sensores, sino el hecho es que están aquí, o sea, su posición geográfica y la naturaleza de los datos que estén generando. Entonces, el cambio es, ya no me importa el dispositivo, lo que me importa es la semántica de los datos que él está produciendo. Entonces, por ejemplo, a mí no me interesa el número telefónico de Luis, lo que me interesa es comunicarme con él, ¿no? Entonces, ya sea que me conteste en su reloj, ya sea que me conteste en el espejo de su baño, que me conteste en su televisión, o sea, el identificador para la red es que ese es Luis.
y digamos que el resto del ambiente se va, del ambiente de la red, debe de resolver el problema de cuál es el dispositivo más cercano con el cual puedo, con el cual puedo interactuar. Entonces, si se fijan, es un cambio de que ya no me interesan las direcciones de los dispositivos, sino cuál es la información o cuál es la semántica que está asociada con ellos. Y bueno, entonces, esa es una, ¿no? Otra de las cosas que es muy importante es, como les decía, es sensado. Entonces, hay un montón de investigación relacionada con generar sensores que son cada vez más eficientes energéticamente, que tienen mejor resolución, que son cada vez más baratos. En particular, por ejemplo, en sensado se trabaja mucho en sensado de señales fisiológicas. O sea, de cómo, por ejemplo, uno de los santos greales de las empresas es medir el azúcar en la sangre sin tener que estarte picando. Entonces, de hecho, ya hay muchos prototipos que tienen más o menos buena, que tienen más o menos buena resolución y más o menos buena precisión. Y entonces, de hecho, digamos, las cosas que vamos a poder hacer con ese monitoreo continuo de los niveles de azúcar van a ser enormes, porque además de poder conocer, digamos que a detalle, el padecimiento de la persona, también vamos a poder conocer cuál es el fenómeno de esa pandemia, por ejemplo, de la diabetes. Y digamos que ¿quién sabe qué pasó? Porque digamos que aquí son dos cosas, ¿no? Diga, la otra cosa que es bien interesante en medicina es que cada enfermedad es diferente dependiendo de la persona, ¿no? O sea, aun cuando hay patrones comunes grandes, hay diferencias que son importantes de paciente a paciente. Entonces, esa capacidad de tener un sensado individual también puede dar la capacidad de conocer cuáles son mis enfermedades particulares que dependen de mi estilo de vida, de mi alimentación y de mi genética. Entonces, eso espera también, se espera que la calidad de vida o el aumento de la calidad de vida sea enorme. Bueno, entonces, por otro lado, también las tecnologías de comunicación que van a soportar este tipo de tecnologías también son de naturaleza distinta. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tengo son un ejemplo de tecnologías que ya se están utilizando en los escenarios de Internet de las Cosas. Los que ya todos conocemos, por ejemplo, Wi-Fi o Bluetooth, o la tecnología celular como LTE Advanced, o este que es NFC, aquel que han oído hablar de él, ya se los han vendido en sus teléfonos, ¿no? ¿Qué es ese? ¿Para qué se los venden en sus teléfonos? Y para las transacciones de comercio electrónico, ¿no? Para ya no usar su tarjeta. Entonces, digamos que muchas de estas tecnologías, por ejemplo, una de las cosas que es bien importante ahora en Internet de las Cosas es la privacidad. Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos interesantes es que muchas de estas tecnologías se desarrollan de muy poco alcance para imponer privacidad. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se haya escogido NFC para hacer transacciones electrónicas entre su teléfono y el dispositivo del, ¿cómo se llama? De los comercios, es precisamente que tendrían que, o sea, alguien que les quiere hacer un fraude tendría que estar muy cerca de ustedes para poder hacer. Entonces, es una medida extra de seguridad. Pero bueno, entonces, lo que yo quisiera que se lleven acá es que también como hay un... O sea, hay un montón de aplicaciones distintas y hay un montón de escenarios. Va a haber también muchas tecnologías diferentes. Y bueno, entonces, estas arquitecturas que están puestas acá, también una de sus principales objetivos es que nos puedan abstraer de todos los detalles de esas tecnologías. Y digamos que los desarrolladores o diseñadores de aplicaciones para Internet de las Cosas no tengan que lidiar con los detalles particulares de cada uno de esos. Entonces, digamos que aquí la abstracción o hacer elementos de abstracción bien hechos es como que crucial para que haga esto boom. Y bueno, entonces, como les decía, toda esta recolección de datos y transporte de datos solamente tiene sentido cuando nosotros lo analizamos para sacarle provecho. Bueno, entonces otra cosa que está puesto aquí es que, por ejemplo, de arquitecturas para generar dispositivos del Internet de las Cosas, también hay un montón de, o sea, hay un montón de procesadores que están saliendo
y relacionados también muchos sistemas operativos para sistemas embebidos, que es un área que es también interesante. Y digamos que una cosa a notar es que varios de ellos son, son de tiempo real, ¿no? Porque digamos que la naturaleza de las aplicaciones requiere que los sistemas operativos tengan ese tipo de soporte. Bueno, entonces voy a pasar a cómo un poco más a detalle cómo integramos a la ciencia de datos, al cómputo en la nube y en la niebla con esto del Internet de las Cosas. Y bueno, entonces esta es una arquitectura un poco bastante general de cómo se van a integrar esas tecnologías. Bueno, hasta abajo lo que tenemos son los dispositivos de Internet de las Cosas, sensores y tags. Y como dijimos, de estos tenemos miles de millones. Entonces tenemos redes en las que se comunican ellos entre sí, pueden ser redes ad hoc, redes de corto alcance. Pero bueno, entonces piensen, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos llevar a los data centers toda la información que va a generar estos miles de millones de sensores? Pues sería imposible, ¿no? O sea, la cantidad de información es tremenda y sería imposible que pudiéramos transportarlo y luego también analizarlo aquí. Analizarlo, digamos que los datos crudos hasta arriba. Entonces, es en ese contexto que surge unas tecnologías que se llama cómputo en la niebla. ¿Han oído hablar un poco de eso? Bueno, de donde sí han oído hablar casi todos es de el cómputo en la nube, ¿no? ¿Eso de qué se trata? Bueno, la idea es de poder tener servicios abstractos que se implementan en granjas de servidores enormes, ¿no? Y digamos que aquí yo puedo almacenar mis datos, ellos podrían almacenar, podrían también analizarlos, y allá está el software y yo me desocupo de ello, ¿no? Digamos que la principal ventaja de la nube es que me provee abstracción de servicios y yo me desocupo de hacer la administración de mi software, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, la idea, el problema de la nube es que está muy lejos de donde se generan los datos. O sea, porque hay en realidad muy pocos proveedores de cómputo en la nube. ¿Cuáles conocen? Por ejemplo, Amazon, Google, Microsoft. O sea, son muy pocos proveedores. Y, por ejemplo, en México hay muy pocos. O ninguno, o tienen muy pocos data centers en México. Entonces, la idea del cómputo en la niebla es tener servicios tipo cómputo en la nube, pero que se pueden implementar mucho más cerca de los datos. Por ejemplo, en las universidades o hasta en sus casas. ¿Cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, este cúmulo de datos se puede preanalizar, por ejemplo, aquí en las organizaciones, ya sea en una empresa, en su casa o en la universidad, y entonces se puede hacer dos cosas. Una de las cosas es que solamente se manda a la nube ya, digamos que los patrones que se identificaron. Entonces, en lugar de que todos los datos o el cúmulo de información que se recoge acá se transporte hacia la nube, solamente vamos a pasar, digamos que unos resúmenes. Y digamos que eso está bien desde el punto de vista del desempeño de la red. Pero digamos, hay otro problema que es muy grande, que es que, por ejemplo, mucho de los sensores o de la información que están censando acá debe ser sensible, ¿no? Entonces, por ejemplo, la información médica es muy sensible, nosotros queremos que haya privacidad, y por lo tanto no es muy cómodo o no vamos a querer que esa información viaje a través de la red, ¿no? Porque alguien la podría agarrar. Entonces la idea del cómputo en la niebla es que toda la información sensible también se puede analizar cerca de donde está ocurriendo y entonces eso también mejora la privacidad. Entonces digamos que la idea de esta arquitectura es, por un lado, evitar que la información que transportamos hacia la nube sea demasiada para congestionar la red, pero al mismo tiempo poder mejorar la privacidad, porque nunca la información sensible nunca salga de donde es generada. Pero hay otra cosa, o sea, por ejemplo, mucha de esta información requiere que se tomen decisiones muy rápido. O sea, por ejemplo, en el esquema de las empresas, nosotros podemos estar tomando información de cuál es el estado de nuestras máquinas. Entonces, si se detecta que va a haber una, por ejemplo, que alguna de las máquinas críticas va a fallar, es importante que nosotros podamos tomar medidas rápido. Y entonces ese análisis tiene que hacer, por ejemplo, en un servidor que esté en la misma empresa y no por allá en la nube, donde el retardo no esté acotado. Entonces, es ahí que entran esta arquitectura intermedia para conectar a la nube con el cómputo, con el Internet de las Cosas.
Y bueno, ¿cuál es, qué es lo que, qué es lo que se espera llegar? O sea, que, ¿cuáles son los escenarios que, cuáles son los escenarios que vamos a ver? Entonces aquí escogí poner, digamos, imagínense que esta es Santa Fe, ¿no? Entonces, aquí en Santa Fe, nosotros ya tenemos, por ejemplo, escenarios bien interesantes de Internet de las Cosas. Uno de ellos son los carros, junto con la capacidad de sensado que tienen nuestros teléfonos y que la ejercemos cuando utilizamos aplicaciones como Waze o Google Maps, ¿no? Entonces, nosotros cuando usamos esas aplicaciones actuamos como sensores y le mandamos a los servidores de Google información acerca del estado de las calles, ¿no? Y con eso ellos nos pueden calcular rutas que toman en cuenta, ¿qué? La congestión, ¿no? O sea, dada la información que nosotros recopilamos como sensores con nuestros teléfonos y nuestros GPS, alimentamos información a esos servidores y ellos saben cuáles son las calles congestionadas y entonces nos pueden dar mejores rutas tomando en cuenta esa congestión. Pero bueno, entonces uno de los siguientes pasos que nosotros podríamos hacer es que esa información de congestión también se le puede alimentar, por ejemplo, a los semáforos, a todo el sistema de semáforos de Santa Fe. Entonces, nosotros digamos que ese sistema puede optimizar los tiempos o la sincronía de los semáforos para evitar la congestión en las calles en las horas pico o para favorecer que los carros no se vayan todos por el mismo lugar, sino que se vayan por otro. Entonces, si se fijan, ahora tenemos un problema de optimización conjunto donde podemos tener un algoritmo que se dedica a escoger rutas, pero además ese algoritmo está conectado con el algoritmo que controla los semáforos para además sincronizar a esos semáforos de forma tal que se desahogue mucho más rápido la congestión. Más aún, imagínense que la ciudad detecta que hay una emergencia en este lugar. Esos mismos algoritmos que controlan nuestras rutas, las de nuestros carros y los semáforos, podrían encargarse de despejar toda la ruta de las ambulancias o de los, ¿cómo se llama?, o de los carros de bomberos o en general de todos los carros de atención o los vehículos de atención a desastres. Entonces, la ciudad como todo, como un todo y como un sistema integrado puede comenzar a optimizar todo optimizar el funcionamiento de la ciudad en base a la información que está censando. Pero como ese puede haber muchos más. Otro ejemplo que tenemos, o sea, que es importante del que habíamos hablado, es el del manejo de la basura. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos cuáles son los patrones de generación de basura, podemos optimizar las rutas de recolección. Pero luego después podemos empezar a influir, porque digamos que con una aplicación podríamos empezar a influir a que las personas cambien cómo hacer ese mismo manejo de la basura y empezar a hacer el esquema cada vez más, más óptimo. Pero bueno, digamos que lo que quisiera que quedara claro de este esquema que está puesto aquí es que cuando nosotros tenemos cada vez más información sobre un sistema complejo como podría ser la ciudad, nosotros también después en base a esa información vamos a poder hacer optimización. O sea, vamos a poder optimizar a través de la coordinación de todos los elementos que están involucrados en esa, digamos que en ese problema masivo. Ahorita voy a hablar un poco más a detalle de mercados particulares. Entonces voy a comenzar con este de la salud. Entonces, en la salud, el Internet de las Cosas y la ciencia de datos van a tener un impacto individual y colectivo. Individual ya habíamos platicado un poco, que es en relación a la medicina preventiva. O sea, cómo a través del monitoreo de nuestras señales fisiológicas, nosotros podemos hacer que la gente empiece a cambiar sus patrones de ejercicio, patrones de consumo de alimento, para hacer que sean más sanos. Ese monitoreo continuo también nos puede servir para, como les decía, tener ahora un grano mucho más fino en la detección de las enfermedades y cómo evolucionan en las personas y también de los medicamentos. O sea, por ejemplo, cada uno de nosotros reacciona diferente a los diferentes medicamentos. Entonces, la idea es que si vamos recopilando información acerca de cómo nuestro cuerpo responde a tanto a los tratamientos
como a nuestro estilo de vida, vamos a poder tener pues tratamientos individualizados que van a ser cada vez mejores. Y la otra son los cuidados avanzados, que también en las unidades de cuidados intensivos, o sea, ellos son cada vez más el equipamiento médico que sirve para tener una fotografía así muy, pero además una fotografía que cambia en el tiempo, ¿no? Es un monitoreo continuo de todos nuestros biométricos y saber exactamente qué es lo que está pasando con nosotros y de esa forma poder tomar acciones a partir de la información que se está dando. Y la otra, digamos que lo importante es que como esos datos están en bases de datos, la toma de decisiones está cada vez más soportada por algoritmos de esos de análisis de datos, algoritmos de aprendizaje de máquina. Entonces, digamos, es cada vez más evidente que los diagnósticos que hacen esos algoritmos son cada vez más acertados que los que hacen los humanos. Y bueno, eso también es un cambio bastante interesante. Otra de las cosas que es importante es que la salud colectiva también está cambiando. Una de ellas es que se pueden detectar patrones para hacer cambios en políticas de salud pública. Un ejemplo particular es, por ejemplo, la prevención y el control de epidemias. O sea, a partir de ese monitoreo continuo, los gobiernos pueden saber que hay, por ejemplo, que hubo focos de gripa. Entonces, si de repente hay una correlación geográfica entre cada vez más gente está teniendo gripa y hay una correlación geográfica con ellos y digamos que los síntomas son similares, entonces de esa manera se puede detectar tempranamente que está surgiendo una epidemia, por ejemplo, de gripa, y entonces tomar, ¿cómo se llama? Tomar acciones mucho más pronto. Pero también se pueden analizar las pandemias. Por ejemplo, hay hipótesis que dicen que una de las formas de reducir por ejemplo, la diabetes en las poblaciones es que tengan un deportivo cerca. Entonces, más que intentar que cambien su estilo de comida, más que se tomen sus medicinas, si la gente que tiene cerca una forma de ejercitarse, eso tiene un impacto más grande en el problema de la diabetes. Entonces, la idea es que con datos los gobiernos pueden tomar decisiones mucho más informadas y entonces eso también hace un cambio importante. Bueno, entonces esto es en el caso de la salud. Otro de los problemas que es bien grande donde el Internet de las Cosas puede tener o ya está teniendo un impacto muy alto es en el manejo del agua. Datos que están aquí dicen que en general en el mundo un tercio del agua se pierde durante su distribución. Pero en los países en desarrollo, como entre los cuales está México, el 50% del agua potable se pierde desde las reservas hasta nuestras entregas. ¿Por qué creen que sea eso? Y porque no hay sensores. O sea, digamos, las tuberías no tienen forma de sensar, digamos, que la presión a la entrada de una válvula y la presión a la otra, porque son puras válvulas mecánicas. La cosa es que, aun cuando no existan esos sensores, a partir, por ejemplo, de presión que tuviéramos nada más en nuestras casas, nosotros podemos inferir dónde están esas fugas. O sea, a partir de análisis de la presión nada más a la salida, más de nosotros, sin tener que hacer una inversión muy grande en cambiar la tubería y ponerle sensores en las válvulas intermedias, de poder tener una idea de qué es lo que está sucediendo. Pero más aún, la idea es que con estas tecnologías del Internet de las Cosas después también podríamos tener un análisis preciso de, por ejemplo, de cuáles son los elementos patógenos en nuestras reservas, pero también cuáles son los elementos patógenos en cada uno de los lugares de interés. ¿Qué cosas podemos ver? Entonces después podríamos ver cuáles son las relaciones tanto de los elementos patógenos como de minerales, etcétera, cuál es el impacto que tiene en la salud. Entonces vamos a poder tener esas relaciones entre la calidad del agua y cómo va eso impactando a la salud colectiva, tanto individual como colectiva de las personas. Más aún todavía, ven que, por ejemplo,
además del manejo del agua, una es la distribución del agua limpia, pero otra es cómo nos deshacemos del agua residual. Y digamos que ese es un gran problema en México, ¿no? En la Ciudad de México. ¿Por qué ese problema del agua residual es tan grande en la ciudad? A pesar, digo, además de que somos un chorro y generamos un chorro de agua sucia, ¿por qué es particularmente difícil en México, en la Ciudad de México? ¿Por qué? Por la zona en donde está la ciudad. Exacto, porque estamos hundidos, o sea, y cada vez nos hundimos más, ¿no? O sea, antes el drenaje era inercial, pero ahora el agua residual se tiene que sacar bombeando. Entonces, esa es otra oportunidad más, ¿no? Donde nosotros podemos optimizar esos esquemas de bombeo si es que conocemos los patrones de generación de aguas residuales, en qué momento y en qué, en qué momento y en qué lugar se genera más agua. Entonces, por ejemplo, muchos de estos, estas bombas cambian mucho su patrón de consumo de energía si los tenemos que prender, digamos que de 0 a 100 en un tiempo corto, a que si los podemos ir aumentando su capacidad de bombeo gradualmente. Entonces, eso hace un cambio así bien significativo. Entonces, digamos que otra vez aquí, si tenemos información de qué es lo que está pasando en los diferentes lugares, tanto de la red de distribución como en la red de drenaje, nosotros vamos a poder optimizar a esas redes de forma global, detectando patrones y detectando cuál es el impacto también en el nivel de vida de las personas. Bueno, entonces lo que ya casi se acaba el tiempo, lo que les voy a poner aquí es un video, como les decía, de Juan Venado, de qué es lo que esperan, de que cómo se va a ver cómo se ve y cómo se va a ver en unos cuantos años la agricultura inteligente. Bueno, entonces no creo que se alcance a oír el audio, pero bueno, entonces yo se los platico. Entonces es una granja típica de Kansas, pero tal vez también puede ser una granja típica tal vez no en Sinaloa, porque no es la arquitectura, pero bueno, digamos, Sinaloa es un buen caso porque la economía de Sinaloa está basada en la agricultura, ¿no? Pero entonces, ¿quién sabe por qué esto está muy lento? A ver, déjenme ver si es que está abierto alguna otra cosa. No, no hay nada más abierto, entonces. Bueno, no lo vamos a poder ver porque por alguna razón no lo reproduce. Bueno, ya ni modo, entonces me lo voy a brincar. Pero bueno, lo que venía aquí es, lo pueden encontrar en YouTube. Lo que presenta Juan Venado es un escenario en el que el granjero desde su casa puede controlar tanto los sistemas de irrigación como sus tractores, y digamos que el mismo sistema también le optimiza o le dice cuándo es que debe de darle mantenimiento a sus tractores, cuándo es que debe de comprar semilla y qué tipo de semilla, dependiendo de cuáles son las características particulares ahorita del suelo. O sea, digamos, por ejemplo, de qué tan húmedo es, qué tan alcalino es, etcétera. Entonces, o sea, en base a los sensores que se tiene del suelo, poder tomar otra vez decisiones globales para ser cada vez más productivos. Bueno, entonces ya lo que les voy a presentar ahorita aquí es uno de los desarrollos que nosotros tenemos. Entonces, como he estado platicando durante esta sesión, una de los principales
fortalezas o digamos el provecho que le podemos sacar al Internet de las cosas es al sensado. O sea, que nosotros podemos monitorear los ambientes a través de esos elementos del Internet de las cosas. Pero bueno, entonces lo que nosotros proponemos aquí es una cosa que se llama monitoreo oportunista. ¿Cuál es la idea del monitoreo oportunista? Es que yo pueda tener una aplicación que realiza sensado, pero que no tiene conocimiento de cuáles son los sensores que hay en un... Este es uno que traigo aquí en... Muy lento. ¿Tú tienes en otro lugar que no sea en la presentación? ¿Sale en la presentación y lo jala como un archivo aparte? Este. ¿Cuál es la versión del Office o la máquina que esté elegida? Está en YouTube. A ver. Yo creo que ya mejor sí. Bueno, entonces aquí... esto de la idea del monitoreo oportunista es que yo tengo mi aplicación de monitoreo en esta laptop, pero de hecho si se fijan esta laptop no tiene ningún no tiene ningún sensor, ¿no? Pero con mi laptop yo quiero saber cuál es la temperatura del auditorio. Entonces, en el monitoreo oportunista la laptop hace una solicitud de sensores a ver qué sensores están puestos aquí y él hace, yo quiero monitorear temperatura. Entonces en el lugar pueden haber muchos diferentes tipos de sensores de temperatura y la idea es que el software que nosotros hacemos se encarga de encontrar a esos sensores de temperatura, enlazarlos con mi aplicación y entonces darle la capacidad a la laptop de monitorear esa temperatura. Otras cosas, por ejemplo, y digamos que en general la idea es dotar servicios de monitoreo a las computadoras muy similar a los servicios, como dijimos, del cómputo en la nube, ¿no? O sea, por ejemplo, en cómputo en la nube nosotros tenemos servicios de cómputo y de procesamiento. En este desarrollo que nosotros hicimos, lo que nosotros proveemos son servicios de monitoreo, donde cualquier dispositivo puede sacarle provecho a los otros dispositivos que por casualidad estén en el mismo ambiente y que puedan monitorear alguna variable física de interés. Pero digamos que o lo interesante o lo difícil aquí es la heterogeneidad de los dispositivos. Entonces, por ejemplo, yo pudiera querer encontrar, micrófonos, pero tal vez no, bueno, los micrófonos sí, digamos que, por ejemplo, todos nuestros teléfonos traen micrófonos, pero hay diferentes tipos de micrófonos. Imaginémonos que no hay un micrófono, pero hay una bocina. Entonces, sí saben, por ejemplo, que una bocina puede usarse también como un micrófono. Entonces, digamos que esta plataforma de monitoreo oportunista tiene una parte que puede hacer ese tipo de inferencia. Entonces, se le pide un micrófono, pero no hay un micrófono, pero no hay una bocina. Pero el sistema es capaz de saber, bueno, aun cuando no está el dispositivo que yo quiero, hay algo que todavía me sirve para hacer ese monitoreo y es capaz de encontrarlo. Entonces, la idea aquí es que las consultas que se hacen al ambiente son consultas semánticas. O sea, yo no pregunto por... O sea, primero, digamos que mi teléfono celular no conoce a sus dispositivos y no conoce el tipo de hardware que tienen, pero yo conozco qué variable quiero sensar. Entonces, yo lo que hago es hago una consulta de esa variable y este software que nosotros desarrollamos se encarga de determinar de los sensores que hay aquí cuáles son los más aptos para recopilar la información relacionada con esa variable. Y eso lo hace la red. La idea es proveer esa interfaz, pero ahora de monitoreo, donde yo pueda escribir aplicaciones que hacen monitoreo de información y digamos que nuestra plataforma de hardware, nuestra plataforma de software se encarga de resolver todos esos problemas
de encontrar los dispositivos, encontrar cuál es el mejor. Y otra cosa que también hace esta plataforma que tiene aquí es que se encarga de encontrar rutas que son óptimas con respecto al consumo energético, que es uno de los puntos importantes también en este caso del Internet de las Cosas. Bueno, entonces, esta aplicación este desarrollo que nosotros hicimos está basado en este concepto del cómputo en la niebla, porque la idea es que esa resolución del problema de encontrar los sensores más aptos se haga nada más involucrando a los dispositivos que están aquí físicamente en esta área y no se tenga que ir hasta la nube. Bueno, entonces ya, ¿cuáles son las conclusiones de esta plática? Digamos que la primera y más importante es que las tecnologías del Internet de las Cosas están penetrando cada vez más en nuestra vida diaria, y es una tendencia que es irreversible, o sea, que lo vamos a ver cada vez más. Y digamos que la parte buena es que el propósito principal es aumentar la calidad de vida de las personas a través de los servicios que nos van a dar las aplicaciones relacionadas con el Internet de las Cosas, pero también que nos van a proveer o dar herramientas para hacer un uso más eficiente de los recursos, tanto de los recursos individuales como de los recursos globales, por ejemplo, en una municipalidad o en una empresa. No hablé mucho de eso, pero donde más también está entrando Internet de las Cosas es en las empresas, donde, por ejemplo, es cada vez más importante tener un monitoreo preciso de cómo es que son las líneas de cómo son las líneas de producción. Pero más aún porque, por ejemplo, en una empresa, con estos algoritmos también de análisis de datos, de ciencia de datos, las decisiones pueden estar cada vez más interrelacionadas. Por ejemplo, yo puedo saber cómo es mi patrón de producción, pero eso lo puedo casar con los patrones de consumo de mis clientes. Pero también puedo tomar información cómo se mueven, por ejemplo, los precios de mis insumos. Y puedo utilizar toda esa información para optimizar mi empresa. O sea, por ejemplo, saber cuándo producir, qué producir, cuándo y con qué intensidad. Y entonces lo que vamos a ver es cosas cada vez más o empresas cada vez más automatizadas. Uno de los casos más extremos es, por ejemplo, Amazon. Vemos que en Estados Unidos Amazon ha hecho que cierren cada otro día que tiendas cada vez más grandes. ¿Por qué? ¿Dónde está el éxito de Amazon? Pues esa es una, digamos, el éxito está en un montón de lados. Primero, Amazon hace ciencia de datos para entender nuestros patrones de consumo. Entonces, uno de los algoritmos más importantes para Amazon es el que te recomienda cosas. Entonces, cuando Amazon te recomienda una cosa es porque ya analizó cuáles son tus patrones de compras y saben cuáles son las cosas que te interesan. Entonces, cuando te ponen una cosa que te interesa, es mucho más fácil que la compres a que si te ponen publicidad de la que no, por un lado. Amazon también hace ciencia de datos para analizar de manera global cuál es el mercado de las diferentes cosas. Y entonces ellos saben cuándo comprar y cuándo no. Por otro lado, también Amazon hace ciencia de datos para hacer un manejo óptimo de sus bodegas o de sus inventarios. O sea, él solamente tiene inventario los productos que sabe que se van a vender. Y también eso es en base a ese descubrimiento de patrones. Amazon también hace ciencia de datos para la distribución de esos mismos productos. Entonces, o sea, todo está totalmente optimizado en base a la recolección y el análisis de datos, desde cómo es su interacción con sus proveedores hasta cómo se comportan sus clientes. Y bueno, digamos que esa es una de las razones por las cuales el dueño de Amazon es ya el más rico del mundo, ¿no? El tal Jeff Bezos, que igual empezó es de los nuevos ricos en la tecnología. Otra de las cosas, digamos que otro de los puntos que yo quisiera que se queden es que esta cosa del Internet de las Cosas y la ciencia de datos adquiere su mayor potencia cuando están integradas. O sea,
las tecnologías de la ciencia de datos, de la nube cloud, bueno, es lo mismo. Y entonces la idea es, o sea, en nube cloud lo que hacemos es ese análisis de la información. O sea, Internet de las Cosas nos permite recolectar información a detalle, a gran escala, de fenómenos a gran escala, y con las tecnologías en la nube nosotros podemos almacenarlas y analizarlas. ¿Con el propósito de qué? De optimizar a esos sistemas. Ahora, digamos que lo interesante o de las cosas interesantes aquí es que este esquema del Internet de las Cosas genera grandes retos científicos y tecnológicos, y esas son excelentes noticias, o sea, porque en este mundo de la computación cada reto científico y tecnológico es una oportunidad de hacerse millonario. O sea, cada pequeño problema que ustedes resuelvan o cada patente que pudieran tener relacionada con cualquiera de estos problemas son millones de dólares, cientos de millones de dólares. Entonces, digamos que una de las buenas noticias para ustedes es que están en el lugar correcto, en el momento correcto. O sea, la decisión que tomaron de entrar a estudiar computación aquí a la UAM puede ser que haya sido la mejor decisión que tomaron en su vida. Porque es donde está el dinero, pero además también es donde están los nuevos rockstars, ¿no? O sea, ahora son mucho más famosos los ¿cómo se llama el dueño de Facebook? Los Zuckerbergs, que ¿quién es el rockstar? ¿Quién sabe, no? O sea, ahora el nuevo rockstar es la gente que es buena para hacer computación. O sea, es el que se va a hacer más millonario, el que va a tener más de todos, pero además también es el que va a poder influir a la resolución de los problemas más importantes para la humanidad. Como les decía, este tipo de tecnologías, Internet de las Cosas y ciencia de datos, es una de nuestras últimas esperanzas para poder hacerle frente al cambio climático a través de esta optimización del uso de recursos y también la generación o poder cambiar los patrones de conducta de las personas a través de esa información que nosotros también les podemos proveer. Y bueno, entonces, por mi parte es todo. Bueno, ya nada más es un breve comercial. Si les interesa hacer un posgrado en Internet de las Cosas o Ciencia de Datos, aquí trabajamos en varias áreas, que este es el Centro de Investigación en Computación donde trabajo. Lo único malo es que a ustedes les queda bien súper lejos, pero pues ya ni modo. Entonces, si tienen preguntas, comentarios. Muchas gracias. Bueno. ¿Preguntas? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ya que todo va a estar conectado al Internet, se debe tomar claramente lo que es la seguridad. Entonces, ¿ustedes cómo manejarían la seguridad de todos esos aparatos o tecnologías que van a estar conectadas? Ya sería de tu casa, alguien puede entrar y ser vulnerable, igual tu auto, manejar tus datos. ¿Es cómo lo están manejando ustedes o las empresas que se dedican a esto? Sí, eso es una excelente pregunta. Por ejemplo, ya se ha dado el caso de que hacen hackeo de carros en movimiento. Y digamos que aun cuando todavía los carros no son autónomos en la conducción, son autónomos en su control. O sea, hay un montón de sensores que están monitoreando cada una de los mecanismos que están involucrados con el carro, y eso es controlado por un sistema de computación. Entonces ya han logrado adquirir control de esos sistemas en los carros. Y bueno, y por ejemplo, también uno de los ataques de negación de servicio más grande que se ha dado en la historia fue a través de elementos de Internet de las Cosas. ¿Por qué creen que haya sido eso? ¿Mande? Por la cantidad de dispositivos, y como son chiquitos y sencillos, no tenían ningún elemento de seguridad. O sea, eran demasiado fáciles de, ¿cómo se llama? De hackear. ¿Mande? Entre ellas las cámaras. Pero digamos que la razón es eso, o sea, que eran un montón
y que no tenían, no tenían contemplado seguridad. Entonces, una de las cosas en las que, digamos que una de las soluciones en las que se está trabajando es esta en el FOG. O sea, no dejar, digamos que el FOG, la idea de FOG es que nosotros tenemos un ambiente. Entonces, ese ambiente se convierte en un ambiente cerrado y piensen que ese FOG tiene asociado un firewall, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo no puedo interactuar con las cosas que están en esta área, por ejemplo, si no estoy adentro y si no tengo permisos. Y todo lo que entra, o sea, digamos que toda la información de control hacia los dispositivos que están aquí adentro pasan por el servidor de FOG de aquí, y todo lo que sale solamente sale a través de él. Por ejemplo, él puede manejar el sistema, un sistema de encriptado dinámico, que a los que le permite le dice, mira, nos ponemos de acuerdo en que vamos a encriptar de esta manera. Y digamos que esa es una de las formas, o sea, como que hacer, no dejar que las cosas de la Internet de las cosas en realidad estén conectadas a Internet. O sea, esto va a estar aislado, o una de las formas es aislarlo completamente, y digamos que eso tiene muchas ventajas, ¿no? La primera, la que habíamos dicho, es la escala. O sea, si yo resuelvo casi toda la comunicación aquí adentro, pues ya no cargo al Internet. Pero también, mientras menos datos dejo que salga, también menos cosas pueden ver acerca de lo que están pasando. Por ejemplo, uno de los prototipos que nosotros estamos trabajando es un control del clima. Bueno, del clima le dicen en el norte, del aire acondicionado. O sea, por ejemplo, en los lugares donde hace mucho calor, o sea, por ejemplo, en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, todo arriba, uno de los principales de consumo eléctrico es el aire acondicionado. Y bueno, y a esa gente además les gusta poner el aire acondicionado muy frío. Pero es muy común que cuando se duermen le ponen muy frío y a la mitad de la noche se tienen que parar a bajarle porque ya está demasiado frío, ¿no? Entonces, lo que nosotros desarrollamos es un sistema en el que nada más con la temperatura corporal se controla el aire acondicionado. Entonces ya con eso se baja un montón el consumo eléctrico. Porque si no hay nadie, eso se apaga. Si yo no tengo frío, no le prende. Y si me está dando frío, pues le apaga, ¿no? Y digamos que eso, o sea, ese es un manejo, digamos que sobre todo es importante cuando estoy dormido, ¿no? Porque aún dormido estoy controlando mi aire. Pero ahora digamos que ¿cuál es el problema? Que un atacante pueda saber que estoy en mi cuarto y que estoy dormido. Entonces, pues ya puedo yo, puedo hacer, digamos que acceder a los demás lugares de mi casa, porque yo sé dónde estás y sé que estás dormido, sé cuál es el estado en el que estás. Entonces, digamos que hay un montón de cosas de privacidad que se tienen que resolver y son problemas abiertos. Y también, ¿por qué son problemas abiertos? Porque estos dispositivos son chiquitos. Y, por ejemplo, los algoritmos de encriptamiento son complicados, consumen un montón de energía y consumen un montón de procesamiento. Entonces también se requiere cosas que sean muy, muy sencillas, pero que alcancen a proveer seguridad. Entonces es como que algo bien, bien importante y que va a determinar que la gente acepte o adopte ese tipo de tecnologías. O sea, si abren riesgos grandes tanto a la privacidad como a la seguridad, pues nadie lo va a querer usar. Y es una de las cosas que más está trabajando. También hubo una anécdota, ¿ven que Amazon tiene una torreta para controlar tu casa? ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo se llama? Alexa, que también se dio el caso de que Alexa le estaba mandando a una persona las conversaciones que estaba teniendo. O sea, digamos que yo estaba en mi casa y estaba platicando con mi esposa, y Alexa le estaba mandando esos feeds de audio a una persona que estaba en los contactos del dueño de la casa, pero así nada más porque tuvo un problema. O sea, ese caso se dio y creo que ni siquiera fue un ataque, o sea, fue un error del software de Alexa. Entonces sí es uno de las preguntas más importantes o de los problemas más importantes a resolver para que esto se adopte de manera masiva. Igual, por ejemplo, también estos sistemas de control de los sistemas urbanos también deben de ser muy difíciles de hackear, porque pues, si no está, este,
está cañón, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una de las cosas que se está utilizando de este Internet de las Cosas es para monitorear los ductos de Pemex. ¿Ven que los huachicoleros están bien bravos? Entonces, se están generando cada vez más soluciones en Internet de las Cosas, pero otra vez, o sea, hay un problema, digamos que hay un trade-off. Si haces a tus sensores y al procesamiento lo suficientemente complejo para que sean diferentes de hackear, se hacen caros y no pueden poner muchos. Y entonces digamos que la solución del huachicolero es que es destruirlo. Si pones muchos y baratos, se hacen fáciles de hackear. Entonces ahí también, o sea, es como que un trade-off entre cómo es el dispositivo. No puede ser tan pequeño porque se hace fácil de hackear. Si lo haces más difícil de hackear, se hace caro y ya no puedes tener muchos de ellos. Entonces es ahí como que es interesante esa parte. Gracias. Hola. Buenas tardes. Usted comentaba que el cómputo en la niebla con Internet de las Cosas lo va a hacer por secciones, por áreas. Uh-huh. Entonces, mi pregunta va a qué tan posible sería poner data center en cada área, porque el procesamiento de los datos es muy, muy caro. Entonces, si usted pone un data center en cada área, es todavía mucho más caro. ¿Cómo le podrá hacer o cómo le va a hacer? Sí, o sea, ahí es también muy buena pregunta. La cosa es que esos son data centers a escala. Y digamos que, por ejemplo, uno de los escenarios bien interesantes es que, por ejemplo, todavía el reconocimiento de voz de los teléfonos, el teléfono lo que hace es que captura el audio y lo manda a un data center allá en California, ¿no? O en el desierto de Arizona. Entonces, la idea es que ese procesamiento lo puede hacer, bueno, esta no, ¿verdad? Porque no puede poner video, pero tal vez una que traiga, una que esté por allá, sí. Entonces, son data centers a escala, donde digamos que servicio de procesamiento se le puede otorgar a este teléfono, se lo puede otorgar a una máquina que sea un poco más grande. Y, por ejemplo, hacer aprendizaje de máquina sobre las series de tiempo de mis biomédicos, de mis fisiológicos, sí se pueden hacer en una computadora. Entonces, él puede estar haciendo ese análisis. Y, por ejemplo, mandar a la nube no las series de tiempo completas, sino ya nada más los patrones que haya detectado. Entonces, la idea esta de la nube es a escala. O sea, donde tienes ahora muchos menos datos, que nada más son los datos relacionados con el ambiente que él está administrando, y de esos es en los que se va a encargar. Y él también de lo que se encarga es de decidir qué es lo que va al agregado general y qué es lo que se queda almacenado en él. O sea, también digamos que, por ejemplo, uno de los desarrollos que nosotros tenemos es almacenamiento en la niebla. O sea, donde yo puedo tener un disco duro, y de hecho es común, o sea, yo tengo un disco duro en mi máquina y yo accedo, o sea, yo tengo un drive a mi máquina, no al drive en, ¿cómo se llama? No al drive en, otra vez en el desierto de Arizona. Entonces él da servicio de almacenamiento, pero nada más a mí y en mi casa, a mis dispositivos móviles y, por ejemplo, también a mi televisión. Y Alexa hace algo similar, por ejemplo. O sea, esos son repositorios de multimedia, donde ahí está guardada esa información y yo la acceso nada más ahí. Otra pregunta que le quería hacer es, ¿cómo, por ejemplo, los dispositivos van a como que a tener el mejor procesamiento, por así decirlo, como que van a ocupar el data center más óptimo?
Pero en cuestión de gestionamiento de la red, ¿cómo le podría, como que, una otra sudaria o no sé, para poder como que sea más eficiente en esa área? Sí, o sea, y eso que dices es bien importante, o sea, porque digamos que a lo que nosotros nos interesa es el tiempo de respuesta, ¿no? O sea, hacemos una acción, ¿cuánto nos vamos a tardar? Entonces, en el tiempo de respuesta está involucrado lo que le conocen como el round trip time, o sea, que es el tiempo en el que va mi solicitud o mis datos y, bueno, el tiempo que hace en las cosas y el tiempo que me los regresa. Entonces, digamos que otra vez la idea de en el cómputo en la niebla es que tú puedes decidir que muchas cosas, aun cuando tu procesador sea mucho más lento, como se va a hacer cerca, el tiempo de respuesta es más corto si se hace aquí abajo. Ahora, ¿cómo puedes saber, digamos que a priori, cuál va a ser eso? Pues eso también lo puedes hacer analizando los patrones de uso anteriores. O sea, tú puedes saber que, por ejemplo, a esta hora me conviene más, a esta hora y aquí en Santa Fe, me conviene más descargar mi procesamiento en una máquina cercana, local. Pero tal vez si vivo, no sé, en Ciudad Obregón, donde, porque en Ciudad Obregón, por ejemplo, está bien conectada con fibra óptica en Estados Unidos, ahí la red es bien rápida. Entonces, por ejemplo, tal vez ahí es mucho mejor ir a los data centers. Y entonces, digamos que lo interesante es que también si recolectamos estadísticas sobre eso, también lo podemos aprender y podemos optimizar conjunto también el uso de la red. O sea, digamos que nosotros decidir cuándo me conviene salir a internet y cuándo no, también para mejorar esos tiempos de respuesta. Y digamos que lo que quiero como que evangelizar es que estamos pasando a la época en la que la mayoría de las decisiones pueden estar soportadas en datos. O sea, digamos que ya monitoreamos todo ya monitoreamos muchas cosas y vamos a monitorear más. Y digamos que eso coincidió con que los algoritmos de aprendizaje de máquinas son bien maduros y son cada vez más efectivos. Y entonces, aunque son muchos datos, les podemos realmente sacar patrones que nos digan cosas que son meaningful, les dirían los gringos, o que son, que son importantes, significativos, o sea, que son significativos para la toma de decisiones y para mejorar los procesos. Muy bien. Gracias, Rolando. Muy interesante, yo creo que el tema de Internet de las Cosas y de pues el Big Data, los datos masivos, pues es una situación que ya se quedó, o sea, está aquí y es como el principio de una gran ola tecnológica que se nos viene encima. Hay muchos problemas, mencionaste algunos, a partir de las preguntas también salieron otros. Es un tema que me fascina porque sé que es un tema que tendremos que atacar de una u otra forma. El problema es, ¿cómo piensas tú que debería de ser, si es que crees que vale la pena, tener una estrategia desde el punto de vista nacional ante una tecnología que ahorita nos es ajena? ¿Quiénes dominan esta tecnología? Pues los GAFA, los grandotes, Google, Amazon, etcétera, etcétera, y los chinos. Tan es así que a nivel europeo acaban de salir un par de reportes, uno en Francia y otro en Inglaterra, prácticamente diciendo lo mismo. Es decir, si estamos fuera del dominio de esta tecnología, vamos a quedar fuera absolutamente en los próximos 50, 100 años de la economía mundial. Eso es desde un punto de vista de los grandes países industrializados, ¿no? Alemania está en el mismo rollo.
Por otro lado, otra cosa que los europeos están muy, muy preocupados es en la parte ética que está involucrada aquí. Y la parte ética tiene muchísimos aspectos, mencionaste algunos, pero hay esta ola de quedarse como muy, muy impresionados por los desarrollos tecnológicos de los algoritmos de deep learning, etcétera. El problema es que no sabemos cómo funcionan. Bueno, sí sabemos en principio, pero son absolutamente opacos. Cualquier cosa puede suceder, no son auditables. Entonces, desde el punto de vista tecnológico nuestro, eso debería de ser una preocupación muy grande. Por nada más dar un dato, es el asunto de que no son auditables. Otra cosa es que aquí aparentemente lo que priva es la optimización. Lo que priva es la optimización. Y bueno, está muy claro que nosotros no tomamos decisiones óptimas y que no forzosamente queremos tomar las decisiones óptimas. Entonces, ahí hay toda una estructura de que quién está imponiendo esa optimización, quién está detrás de estos grandes data centers, de estas estrategias. Son personas de carne y hueso que a lo mejor son rockstars, pero a mí la verdad que esos estén gobernando hasta qué es lo que voy a desayunar, no me interesa. Yo creo que hay que voltear la tecnología. La tecnología tiene una capacidad muy grande, pero la capacidad debería de ser para el beneficio de la persona y de la sociedad, no la optimización de los recursos. Yo ese es mi punto de vista, no sé, igual es muy controvertido, pero sí me parece muy importante decir no todo es la optimización. Esa es una visión pues muy de nuestra, muy de los ingenieros, de los matemáticos, de los físicos, sí. Pero en el fondo todo esto es para el ser humano y esto es lo que se está perdiendo con estos primeros desarrollos, de que todo se tiene que mandar a la nube. ¿De quiénes son esas nubes? Son de estos 4 o 5 empresas. ¿Qué carambas nos interesa estarles llenando de datos que luego los van a usar para vendernos más lo que se supone que queremos? Ellos tienen que decidir con sus algoritmos muy óptimos qué es lo que nos interesa y entonces es más de lo mismo, esos son los famosos silos, burbujas, en donde todo lo que nos interesa a nosotros es la diversidad, eso es lo que le da a la cultura humana la fuerza y la vitalidad. Y todos estos algoritmos óptimos lo que están haciendo es quitando la diversidad. Entonces Netflix te zorraja las series igualitas a las que ya viste, ¿para qué? Yo ya quiero ver otra cosa, ¿sí? O sea, por favor, o sea, que no estén tomando decisiones para mí. Entonces, creo que la tecnología permite eso, permite centrarlo en el ser humano y en la calidad de vida del ser humano y de la calidad de vida de aquí, de la gente de Coajimalpa, de Iztapalapa, de Coyoacán, de aquí de México y no de Arizona, ni de Seattle, ni de tal, que es lo que nos están vendiendo. Entonces, yo creo que la tecnología da para mucho, pero habría que darle la vuelta. Creo que el trabajo que están haciendo alrededor de esta idea del FOG, etcétera, tiene un potencial muy grande en ese sentido, pero habría que darle la vuelta. Bueno, ese es mi punto de vista
No hay pregunta, es simplemente un gran comentario, un largo comentario. Gracias. Sí, de hecho yo concuerdo en muchas de las cosas. Por ejemplo, en Europa hay legislación nueva porque, por ejemplo, como ustedes saben, ¿no? O sea, te dan un crédito en base a ciencia de datos. Te venden un seguro en base a ciencia de datos. Te contratan en base a ciencia de datos. Pero como dice el doctor, son cajas negras. Entonces, digamos, yo como, bueno, en Europa, digamos, como hay más protección para las personas, si yo me inconformo, tengo el derecho de que me digan cuál fue la razón por la que no me vendieron el seguro. Pero como los algoritmos son de cajas negras, no te pueden dar esa razón. Entonces, la legislación nueva que se está introduciendo en Europa es para forzar a las empresas si vas a usar algoritmos, pero tienes tú que darme cuáles fueron los motivos o cuáles son las razones que sustentaron la decisión en relación a mí, ¿no? Entonces, digamos que eso es una cosa bien, es bien importante porque efectivamente, o sea, son algoritmos muy buenos, pero que no, nada más conocemos las salidas, pues. No sabemos el porqué de esas salidas. Ahora, por otro lado, con respecto a qué debe hacer un gobierno o una sociedad como la mexicana en este entorno, también es bien interesante, porque, por ejemplo, hay problemas que, dada su escala, es cada vez más difícil no hacerlas en un data center. Por ejemplo, el SAT. El SAT hace uso de servicios en la nube, aun cuando es ilegal hacerlo. Entonces, yo ya no sé exactamente qué esté pasando. O sea, digamos que la ley mexicana dice que hay datos que no deben salir de territorio nacional. Datos relacionados, por ejemplo, con las transacciones comerciales, digamos, con lo que maneja el SAT. Pero el SAT, muchos de sus sistemas hacen uso de, por ejemplo, de Microsoft Azure y, de hecho, también de los web services de Amazon. Entonces, hay información que está pasando para allá. Y entonces, pero digamos que el problema es interesante porque el costo de implementar data centers de ese tamaño que den esos servicios en el tiempo que se lo dan sería como que prohibitivo para acá, o al menos eso es lo que argumentan, ¿no? Y entonces es, digamos que, otra cosa también ahí muy, 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 muy complicada porque, pues, está difícil, ¿no? También tengo uno de mis maestros de la UAM que me dio bueno, es mejor no, ese chiste está grosero, mejor no. Bueno, ya ni modo. No, porque estamos en vivo en otro lado, entonces no. Ah, bueno, a ver, lo voy a diluir. Él me dio probabilidad y nos platicaba que llevó, pero él es ingeniero civil, y llevó un curso de un año de diseño de infraestructuras portuarias. Y dice que lo que él aprendió en ese curso de un año de infraestructuras portuarias es que el mar está cañón. Entonces, en este caso, digamos que también está también es un problema que está complicado porque efectivamente, ¿no? Hay como que dos fuerzas. O sea, es cierto lo que comenta el doctor, o sea, la influencia que tiene ya en nuestra forma de vida esas grandes corporativos, o sea, nos dicen qué ver en Netflix, nos dicen qué comprar Amazon, Google nos dice qué leer, cada que preguntamos, él nos pone las primeras 10 cosas, ligas son las que leemos, ¿no? Las otras no las vamos a leer, o sea, nos dicen qué leer, nos dicen qué ver, nos dicen qué comprar, nos dicen cómo comportarnos en Facebook, qué es lo que nos hace populares o exitosos en la sociedad. Entonces, sí, es una cosa bien tipo Black Mirror, que es de Netflix, ¿no? Y y sí es espeluznante también. O sea, y no debemos de perderlo de vista. O sea, digamos que sí es claro los beneficios tanto para las sociedades como para los individuos de este tipo de tecnologías, pero también hay un montón de peligros que no debemos de perder de vista, que son así, que sí es espeluznante.
muchísimas gracias por escuchar. Leiva, te la debo para la próxima. Se tienen que ir a los talleres, entonces. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. A nombre de la universidad le entregamos.